Hasta ahora no ha sido posible que Ramoncito toque el tema de la novia. Y si él no lo toca, nosotros no podemos tocarlo. Teresita y el gringo lo invitaron a almorzar para que les contara. Y Ramoncito no quiso soltar una sola palabra. Y mientras él no lo diga, no podemos decirle que sabemos que tiene novia, que sabemos lo que sabemos y que sabemos que se llama bilirrubina. Josefa, para la próxima semana necesito todas mis camisas limpias. ¿Y cómo para qué, niño Ramoncito? Porque las necesito. Se va a volar la próxima semana, Pochi. Renatica, por favor, me vas a dejar el saco como una piscina, mi vida. Cuanto antes hay que hacerle confesar a Ramoncito lo de su novia para poder hablar con él francamente. Sí, pero sí que se entere que Josefa lo está espiando y que lo sabemos todo. Sí, pero que coste que fue porque mi señora Renatica me lo pidió, que coste. Lo que hay que hacer es no seguir dando vuelta como un perro cuando se va a echar y preguntárselo francamente. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pues muy fácil, preguntándoselo francamente. Mira, mijo, ¿por qué no hablamos de ahijado a padrino, sí? ¿Y qué tenemos que hablar? Pues hombre, de ti, de mí, de la vida. ¿Y de los arhuacos? No, hombre, de los arhuacos no. Ah, no, entonces dejémonos de vainas, Costeño. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te diga una cosa? Por ahora no nos podemos dejar de vainas ni de bilirrubinas. ¿Me vas entendiendo? No, llevan media hora hablando. Así que el Costeño ya debe saber quién es la novia, ¿no? Y cuando salga, lo sabremos nosotros. Y lo más importante, sabremos si es que sí o si es que no. ¿Si es que sí qué? Si es que sí o si es que no. ¡Ay, viene un Costeño! ¿Qué pasó? ¿De qué hablaron, hombre? Hablamos mucho sobre los arhuacos, Moncho. Mira, hay que ver la cantidad de vaina que sabe ese pelado sobre los arhuacos. ¿Sí? ¿Pero le preguntaste quién es la novia? Por supuesto, mi hija. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Si es que sí o si es que no? Mire, le pregunté quién es la novia. Me mandó pa'l carajo y me dijo que esa era su vida privada. Y ahí siguió leyendo sobre los arhuacos. Pero es que este don Costeño sí es mucho lo costeño, ¿no, mi señora? ¿No es que era muy fácil preguntárselo francamente? Es muy fácil preguntárselo francamente. Lo difícil es que conteste francamente. O sea que estamos en las mismas. Con un muchacho que se piensa volar para Somalia con una niña que se llama bilirrubina y que nos hará vuelos por segunda vez, como dice Josefa. Es mucho lo costeño, Ramiro. Aquí vive Ramón Vargas. Sí, aquí vive don Juan Ramón Vargas. Ramón Vargas Villegas. Ah, el niño Ramoncito sí vive aquí. Esto es para él, de parte de la bilirrubina. Chao. ¿La bilirrubina? ¡Este bacán! Un momento, mami, lo que piensas hacer es delito. Violación de la correspondencia privada. Pues más delito es no enterarme de quién es la carajita que me quiere quitar a mi hijo. La médica tiene razón. Si a mí me armó la que me armó por preguntarle solamente si tenía novia, ¿se imagina la que va a armar el cabezón donde le abran la correspondencia? Bueno, pero es que sobreviene dirigido a Ramón Vargas. Yo podía abrirlo y luego decirle que pensé que era para mí, pero que me equivoqué. Perdona, don Juan Ramón, pero es que aquí dice Ramón Vargas Villegas y no don Juan Ramón Vargas San Pedro, don Juan Ramón. Gracias, José. De nada, niño Ramoncito. ¿Ramoncito se va para la Sierra Nevada de Santa Marta? Como los hippies de antes, a buscar una nueva vida al lado de los indios. Bueno, Ramoncito a veces ha querido ser antropólogo, mi amor. Y al menos se va para la costa, que es un sitio chévere. Sabemos que se va a volar. Sí, sí. Sabemos con quién se va a volar. Sabemos para dónde se va a volar. Ahora lo único que nos falta es saber cuándo se va a volar para enterarnos de nuestra pena de muerte. La Nevada con los arhuacos, con una muchacha que se llama bilirrubina. Eso es todo lo que sabemos, Pieloni. El único nieto de Julio Andrés Vargas va a cambiar a Monseñor Rebollo por un pH arhuaco. ¿Pero qué va a pensar Pepita Mendieta? Pepita Mendieta puede pensar en los huevos del gallo si quiere. Yo lo que quiero saber es cuándo se va a volar mi muchacho. Ahora es cuando más prudencia se necesita, mami. Porque he sabido de muchachos que antes de irse se arrepienten a última hora porque el calor del hogar lo retiene. ¿Calor del hogar? ¿Cómo así, mijita? Calor de la casa, de la familia. Seguimos sin entender, Margarita. Para evitar que Ramoncito se vaya, hay que hacerle entender, ver y sentir lo que tiene en esta casa y que nunca tendrá con los arhuacos. Con Josefa ya nos pusimos de acuerdo. ¿Josefa? ¿Qué tiene que ver Josefa en esto?
Déjame. Buenas, buenas. Yo, mijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo le fue? Bien, gracias. ¡Josefa! ¡Ya llegó Ramoncito! ¡El ajiaco del niño Ramoncito! ¡Tarán! ¿Todo eso es para mí? Por orden de su mamá, que lo cuida y lo quiere mucho. Y ella dice que todavía está careciendo y que necesita alimentarse muy bien. Estás creciendo y necesitas alimentarte. ¿De barrio o me equivoqué de casa? Entré a buscar un esfero y se me ocurrió pues que la decoración no era la apropiada para un hombre que va a entrar a la universidad. Y pues ahí tienes, ¿no? Antropología, ecología, filosofía, ¿ah? Espero que esto te ayude a escoger qué facultad tendré que pagarte. Ah, a propósito de facultad, ¿tienes novia? Esa es mi vida privada, papi. Ah, sí, sí, claro. Es tu vida privada, sí. Otra vez me ganó. Está bien, entre, pero no se vaya a demorar 2 horas, ¿sí? No se preocupe, hermano Ramoncito. Siga usted primero. ¿Yo? ¿Y no va a pelear por el agua caliente, por la toalla mojada y por el charco del piso? Y esas tonterías no tienen ninguna importancia. Siga, y más bien me deja un poquitico de agua caliente, ¿sí? Ramoncito, de hermano a hermana, ¿por qué no me cuenta? ¿Usted ya tiene novia? ¿Semejante helado es para mí y usted paga? Porque es que hoy se celebra el aniversario, mija. ¿Cuál aniversario? El aniversario del día que tu papá me pidió que fuera tu padrino de bautizo. Mira, me acuerdo como hoy que era un sábado y que a tu mamá se le antojó un helado de chocolate con limón y fresas. Desde antes de nacer, ya te gustaban los helados, mijo. Por eso decidí celebrar el día invitándote a un buen helado. Tome, tranquilo. Oye, y hablando de helado y de aniversarios, ¿ya tienes novia? Eso es mi vida privada, costeño. Los pastores de ¿no quieres probar los buñuelos que hizo Josefa y la natilla que trajo la tía Loli? Ahora o me equivoqué de casa, o me equivoqué de barrio, o me equivoqué de mes. ¿Qué pasa? ¿Todavía no es Navidad? No, estamos ensayando cómo será la Navidad este año. La familia, los amigos, los regalos, el calor de hogar que llama. ¡Ay, lo lindo que vamos a pasar en estas Navidades nosotros, todos los que estamos aquí en junta! ¿Cierto, mis señores? Es cierto. Sí. Ven, Ramoncito. A propósito de Navidad, Ramoncito, vas a traer a tu novia, es para comprarle su regalito, ¿no? Eso es mi vida privada, tía. Su vida privada, su vida privada, su vida privada. Eso es todo lo que contesta cuando alguien le pregunta si tiene novia. Bueno, pero ¿por qué no hablas con él francamente, Renata? Porque no quiero que me mande a donde mandó el costeño por tratar de hablar con él francamente. ¿Ah, sí? ¿Y qué estás esperando? ¿Que tengas que ir a buscarlo a Somalia? Mira, Loli, no me hables de Somalia mientras estoy comiendo. Mira, si esa muchachita está, como dice Margarita, que están, tú tienes que enterarte. Para mí eso es muy importante, mija.